Y para conversar sobre este tema, tenemos con nosotras en el estudio a Fermín Acosta, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme a este programa. Hay mucha inquietud en torno a este tema. Hay un déficit social enorme en cuanto al tema de vivienda. Vemos que aparentemente están teniendo tranques burocráticos para poder ejecutar el plan de construcción de viviendas de bajo costo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos de manera concreta en qué consisten esas trabas. Bueno, mire, felizmente acabo de recibir una buena noticia porque dice la Dirección General de Impuestos Internos que ellos lo que quieren es que el beneficiario sea el adquiriente de la vivienda, lo que para nosotros es una buena noticia, porque precisamente ese es el objetivo de ACOPROVI. No es que los promotores seamos los beneficiarios, en realidad somos beneficiarios indirectos, porque cuando se compran muchas viviendas, entonces los constructores de la vivienda nos beneficiamos, como se beneficia el país, como se beneficia la economía en general. De modo que cuando la historia que nos contaban aquí y las aseveraciones de la Dirección General de Impuestos Internos son de que la intención de ellos es que el beneficiario del bono sea el adquiriente, pues fantástico. Es precisamente por lo que está luchando ACOPROVI, y fue ACOPROVI que propuso, cuando se estaba conociendo la ley y cuando se estaban conociendo los reglamentos, que los mismos contemplara que el bono se le diera al adquiriente la vivienda para que fuera de manera directa. Señora Costa, entonces, ¿cómo se daría esa relación beneficiario, o cliente, DGI y los constructores? ¿Cómo se daría esa mecánica? Muy fácil. Tome en cuenta que para este esquema debemos hacer lo que se ha conocido y se ha aprobado a través de la ley 189.11, que es un fideicomiso. Es decir, para que haya la vocación de recibir el bono de la vivienda de bajo costo, el constructor tiene que hacer un contrato con una empresa fiduciaria que es un fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso es el que maneja los recursos, o de acuerdo al esquema que se cree, es el garante del cumplimiento entre el promotor, entre el financiador, entre el adquiriente y inclusive es el garante del cumplimiento ante el Estado de que el esquema que se planteó se va a llevar a fiel cumplimiento. Entonces, cuando se hace el fideicomiso que el INVI califica de vivienda de bajo costo, entonces hay la vocación de que los dominicanos puedan recibir el bono. ¿Quiénes pueden recibir el bono? Bueno, primero tiene que haber un fideicomiso constituido, tiene que ser calificado por el INVI. Tiene la persona que no tener vivienda y lamentablemente tiene que estar inscrito en la Seguridad Social. Y digo lamentablemente porque los informales que no están inscritos en la Seguridad Social no tienen la posibilidad de recibir el bono, cuando socialmente hablando son los más necesitados. Es decir que tiene que haber algunas modificaciones y adaptaciones y mejoras en los reglamentos y en la ley para que esto pueda efectivamente contribuir a solucionar el tema de que más viviendas puedan ser construidas y adquiridas por los dominicanos. Yo quiero, si me permite, hacer una aclaración. Nosotros no decimos que la DGI está poniendo trabas a la ley. Nosotros lo que hemos dicho y reiteramos es que la expertise de la Dirección General de Impuestos Internos es recaudar, y que esto es una ley de una vocación totalmente social. Entonces, que la vocación social de esa ley debe ser puesta en manos de una entidad que tenga una vocación de ayudar a los más necesitados. El expertise, el entrenamiento, la función, la misión de la Dirección General de Impuestos Internos es captar recursos de los impuestos que debe pagar la población, con lo que nosotros estamos de acuerdo, y aprovechamos para decir que la DGI lo hace muy bien, y aprovechamos para felicitar a Guarocuya por el acuerdo que hizo con los comerciantes y las registradoras ahora, porque bueno, tenemos que ampliar la base de la contribución en el país. Es decir, nosotros no estamos diciendo la DGI lo hace mal, estamos diciendo ese no es un papel de la DGI, porque por su entrenamiento, ellos están entrenados para captar dinero. Y le hemos puesto, cuando decimos le hemos puesto, el Estado, porque la ley así lo contempló, en manos de ellos una cosa que no va con su función.
que ayudar a los más necesitados. Entonces, esa función nosotros entendemos que debe pasarse a otro organismo, que podría ser Hacienda, que jerárquicamente es superior a la DGI, podría ser la comisión presidencial que creó el presidente Medina mediante decreto y que preside el ministro Montalvo. Nosotros no estamos diciendo que se quite del Estado, estamos diciendo llevémoslo a un organismo que tenga una misión social para que esto pueda caminar, porque al día de hoy, con una ley que se aprobó en el 2011, no hemos sacado el primer bono de la DGI para beneficiar a un dominicano necesitado. Por ahí, pues...